un pueblo de Huelva. Soy bailarina y organizadora de la Octava Maravilla, que es el evento que hacemos aquí en Aracena. Soy parte de un grupo de baile llamado Huelva York. Y el evento va un poco dirigido pues, a la danza en general, pero se centra mucho en el breakdance, que es a lo que nos dedicamos nosotros. El evento empezó a las 12 de la mañana y prácticamente llevamos todo el día aquí. Tenemos una afluencia de público enorme. Recibimos más de 30 parejas de baile de todos los estilos, luego más de 20 parejas de baile de breakdance también. Viene gente de todos lados, ha venido gente tanto de Inglaterra como de Madrid, Alicante, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz. Y bueno, ganan dos parejas de cada estilo y los ganadores pues se llevan su correspondiente premio y probablemente el año que viene, si todo es posible, pues volvamos a hacerlo y más grande todavía. Podéis comprobar que estamos en el segundo evento organizado, el segundo campeonato organizado por la Octava Maravilla, la Casa de la Juventud de Aracena. Y bueno, el ambiente lo estáis viviendo, un ambiente genial, muchísimos jóvenes. Me llama, cada vez que organizamos una actividad de este tipo, ¿no?, me llama muchísimo la atención la cantidad de jóvenes que hacen deporte de otra manera, porque al fin y al cabo es una actividad muy física. Y llevan todo el día, ¿eh? Desde la competición empezó a las 12, pero desde las 10 estamos aquí. Y todo el día calentando, todo el día tirando, todo el día haciendo ejercicio y después bailando. Y la verdad, el ambiente muy bueno, mucha gente sana, muy buen rollito que hay por aquí. Y bueno, hay que agradecer sobre todo a toda la organización de la Octava Maravilla, de Abraham a su cabeza, Huelva York Crew, que también ha apoyado muchísimo y sobre todo que han sido capaces de tirar de muchísima gente, que ya se han contado que gente de todos lados del planeta, porque la verdad que viene gente de muchísimos sitios. Y bueno, todos agradeciendo y felicitándonos por cómo ha salido. Yo las felicidades se las doy a ellos, porque lo que dijimos el otro día también en la tele, es que esta es la juventud que realmente conocemos. Es cierto que hay siempre gente que mete la pata, pero en este caso son gente joven, muy sana y que están por hacer algo distinto, algo llamativo y que la verdad que se agradece que vengan con esta iniciativa a nuestro pueblo, porque es otra manera de disfrutar de la cultura. Sí, estamos muy contentos por cómo ha sufrido todo, estamos saliendo súper bien. Nos hemos organizado muy bien con la gente del Ayuntamiento de Juventud, y la verdad que nos han recibido súper bien. Al no ser de aquí de Aracena, nosotros nos han recibido súper bien y estamos súper contentos con todo, muy, muy bien.
También tenemos gente que ha querido colaborar de fuera, como un stand de ropa, Iqber se llama, que es ropa artesana, traen telas de por ahí, internacional, súper chula, la hacen a mano ellos. Luego también tenemos gente que hace graffiti, son chavales locales de aquí de la cena. Y bueno, y es una maravilla, como podéis ver si lo enseñáis. Y bueno, en general también tenemos un food truck, tenemos un stand de cerveza artesanal en la puerta y es genial, la gente está súper contenta. Bueno, a la gente de Aracena es lo que nos acaba de faltar, el tirón de la gente. Pues sí, entiendo que a lo mejor hay gente que ni le gusta el hip hop, ni le gusta el breakdown, pero yo sé que hay gente que le gusta la danza, que allí en la factoría cultural de la casa, al lado de la Casa de Juventud, hay muchísima gente que practica danza de distintos tipos. Y yo sé que le gustaría esto, pero bueno, no acaba de animarse, la afluencia de gente de Aracena ha sido poquilla, ¿sabes? Los más viejos del lugar, que recordando viejos tiempos, pues vienen y la verdad que pasa un día estupendo. Puede ser lo que nos falla todavía, pero bueno, que tenemos que seguir promocionando, seguir trabajando para que la gente de Aracena pues también hagan suyo este festival, no solamente la Asociación de la Octava Maravilla, sino todos aquellos les guste este tipo de cultura alternativa. Decir que, sin embargo, sí que ha habido muchos colaboradores con el tema de la fotografía, el sonido, con el tema del vídeo, que sí que están aquí, que están trabajando y hay que agradecérselo. Que sin ellos, bueno, pues todas las campañas de promoción y todo el material que se elabora posteriormente, pues no lo tendríamos. Pero sí que es verdad que nos falta todavía un poquillo de público del pueblo, así que pues yo animo a que en otras ediciones pues venga, porque te va a sorprender. Thank you.
viene de Granada, lleva más de 20 años bailando y lleva bastante tiempo trabajando como speaker también. Baila breakdance, es un bailarín de breakdance muy conocido. Y bueno, hoy nos lo hemos traído porque tiene mucho arte hablando de Granada, que es. Y bueno, y ya lo habéis visto. El DJ nos lo traemos de Granada también. Lleva más de 25 años en la movida también, bailando, pintando, de DJ, hip hop total, cultura total. Me llamo Redwan, a.k.a. Cisco, soy de Málaga, origen de Tánger, pues estoy aquí en la competición, la octava Maravillas, segunda edición, pues llevamos aquí desde esta mañana pasándolo súper guay, sin parar, mucho baile, mucha energía, y la verdad es que estoy muy contento y quiero que siga el evento hacia adelante. Y también me gustaría hablar, como soy parte y miembro de jurado, pues os voy a explicar un poquito cómo va la puntuación. Pues en mi caso, o en los tres jurados, normalmente pues valoramos lo que es la musicalidad, la originalidad y sobre todo pues la energía que aporta el bailarín en el escenario, ¿no? Pues en mi caso valoro mucho pues que disfrute, que siga la música y que vaya cada vez, en cada paso, cambiando y ser creativo y contarnos alguna historia y tal. Y la verdad hay mucho nivel y nos lo están poniendo muy difícil y me lo estoy pasando genial, la verdad. Ver esa alegría, esa energía, me quedo con esto. Y quiero más eventos, más octava maravilla.
Mi nombre es Oscar, tengo 30 años. Bueno, llevo en la movida del hip hop en general desde que era muy joven, desde los 14 por ahí. Y bueno, hoy estamos aquí en la Octava Maravilla, esta es la segunda edición. Bueno, yo estoy echándole un cable en la organización a esta gente, a la gente de Huelva York, que es el grupo, la crew que organiza este evento. Y bueno, aparte pues he estado participando en las dos modalidades. En All Style ya nos han eliminado y en Breaking pues ahora vamos a la semifinal, a ver qué tal. Y bueno, en general pues este evento una pasada, como he dicho ya es la segunda edición, estamos todos súper contentos, la participación sigue creciendo este año y bueno, al final yo creo que en resumidas cuentas hay que apostar por este tipo de cosas, por este tipo de eventos, por seguir la cultura hip hop, que al final es un movimiento muy grande que creamos los jóvenes, que estamos potenciándolo nosotros con eventos como este, que ya podéis ver que la esencia de la gente es súper sana, que todo el mundo está de buen rollo, de colegueo, que no sé, que al final es todo positivo. Y bueno, eso, que os tenéis que animar. Si no bailáis, también podéis venir aquí, ver, y os aseguro que lo vais a flipar. Me ha tocado bailar contra el más pequeño del evento, ¿vale? Más pequeño no quiere decir que sea el que menos baila o el que menos sabe bailar. Es un niño muy, muy currante, trabaja muchísimo, le encanta bailar y baila muchísimo. Me han dicho incluso que baila como 4 horas diarias, entrena en casa. Se tira al suelo y ya lo ha cogido como hábito y me ha tocado bailar contra él. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues nada, a defenderse, tanto él de mí como yo de él, ¿no? Ahí entra ya un poquito el tema de yo mayor, él menor, no me puede ganar, ¿no? En plan un poquito, ¡ay, ay! No, no, es broma, es broma. Yo considero que me ha ganado, porque no lo hizo mal. No es por eso es que él ha perdido y yo he ganado, sino los jueces han tenido su criterio, bajo su criterio han tenido sus ideas y han decidido que yo haya ganado y ya está, pero que él lo hizo perfecto. Desde mi conocimiento, mi humilde conocimiento, yo lo he visto, digo, he perdido. Yo decía, he perdido, pero bien, lo hizo de loco, es un niño que está creciendo como la espuma, tanto él como muchos niños que conocemos están saliendo como... Y eso es bueno. Eso es bueno, eso quiere decir que los niños ya no solo ven, como hoy en día, teléfonos, la Play, el fútbol, cualquier actividad extra típica, ¿no? Esto es algo nuevo, entonces estamos encantados. Así a ver si crece la comunidad un poquito más y conseguir hacer más eventos así. Thank you.
Taking como ANG y represento al grupo Dead Rabbits de Madrid. Y bueno, estamos aquí en la octava maravilla. Yo formo parte del jurado de la competición de 2 contra 2 de Breaking. Yo lo que tengo en cuenta a la hora de valorar, pues siempre es la técnica, pero sobre todo la esencia que representa cada vivo y cada bigger en la pista. O sea, después también está la musicalidad, hay que tener en cuenta la música, pero para mí, si tienes la técnica, escuchas la música y sobre todo tienes mucha esencia, para mí has ganado la batalla. Mucha gente de mucho nivel, pero claro, al ser estilos tan distintos y ser algo tan personal, es muy difícil valorarlo. Porque yo no entiendo lo de los jueces, como esa tensión de cada uno ha hecho su personalidad, su cosa, y ahora como delibero. Pero se nota que hay nivel de técnica, hay nivel de sentimiento, de ganas de disfrutar y se vive. Si viene a verlo y si viene a competir, lo vive siempre. También es verdad que a veces se entra mucho en la competitividad y hay parejas, hay grupos o personas que entran como muy fuerte contra la otra persona, pero hay otra gente que viene a disfrutar y ya. Yo, por ejemplo, soy más de las que vengo a disfrutar. Si me encaro con alguien, me encaro, pero con buen rollo, en plan bien. Y yo creo que todo el mundo es así. Y yo, por ejemplo, que me dedico también al teatro, al teatro de máscaras, de títeres y eso, es como otra expresión del cuerpo. Y eso se nota que es como crearse un personaje, crear una cosa con tu movimiento, con tu personalidad, con lo que hablas, con lo que dices, todo. Entonces, a lo mejor parecemos muy antipáticos a veces o muy, yo qué sé, que estamos pirados, pero simplemente es como la manera de transmitir cómo nuestro movimiento es a mí, en la palabra, en el sentimiento. Y la llevo bailando desde los 3 años, en danza contemporánea, mi especialidad, y voy mezclando un poco de todas las herramientas, de muchas técnicas de las que voy tocando. Y por eso me gusta también presentarme a los concursos de All Style, a las batallas, porque puedo nutrirme de ver mucho y yo también sacar de muchos sitios. Y siempre cuando salgo no sé qué voy a hacer. Y antes lo hablaba también, digo, no sé qué voy a hacer. Me gustaría intuir un poco por dónde voy a ir, porque voy a hacer breaking, voy a hacer no sé qué, pero no tengo ni idea. Y hasta que no escucho la música no entro y no... Entonces hoy, por ejemplo, en mi salida, una no entré del todo. Empecé a hacer un poco de cada estilo de lo que sé, pero no entré del todo. Y luego otra, la verdad es que me la gocé muchísimo, la disfruté mucho. Entré más bicho, más abstracto, contemporáneo, yéndome más por mi rama. Y nada, compartiendo aquí con mucha gente, con la que veo solamente en batallas, pero nada más que de eso me llena muchísimo y me encanta estos eventos. En general, lo que hemos estado viendo en la octava maravilla, el nivel de breaking ha sido muy igualado. O sea, los tres jueces, o sea, yo y los dos jueces restantes, hemos visto que nos ha costado mucho elegir en muchas batallas quién podía ser el ganador. Ahora estamos en la semifinal y va a ser bastante reñido y la verdad, bastante contenta estoy de esta experiencia.
también han estado participando gente de todas las edades, de incluso gente old school que hacía un montonazo que no veíamos, a las nuevas generaciones, que hay un niño en Málaga, Samuel, que es una caña de chaval y ha estado bastante preparado, o sea, ha pasado hasta octavos, sí. Ha pasado los filtros y ha llegado hasta octavos y la ha dado muy fuerte. Thank you.
tiempo. Cambio de música. Yo soy loco. Yo soy loco. Thank you.
artesanal que me iba a invitar.